Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Como ven, este, los recibo con una imagen. <laughs> Lady Mary Pierpoint Bortley Montagu. Y ustedes me van a decir, ¿quién es y qué tiene que ver con la situación este, sanitaria que estamos viviendo? ¿no es cierto? Bueno, en primer lugar, este, lo que vamos a hablar es de la historia de la viruela a lo largo de y en realidad algunas otras pestes, para que ponga, podamos poner la cabeza un poco más fría y no estar viviendo aterrados como vivimos <laughs> por esta situación. Fíjense que el padre de la actriz Carmen Madrid <laughs> aceptó el clac de Sputnik y falleció, ¿no es cierto? <laughs> Entonces no sabemos por qué, si fue casualidad o okay, qué, pero nos encontramos todos los días con un montón de casos así. Gente que acepta este Clac, que le claven algo y después este, fallece y era sana. Bueno, entonces dijimos: vamos a analizar esto a lo largo de la historia. ¿Cuál fue la, la, la epidemia más fuerte que sufrió la humanidad? La viruela. La viruela provocó cientos de millones de muertos. Se calcula que en el siglo XX se habla de hasta 300 millones de muertos. Eh, recordemos que la gripe española, que no era española, vino de, posiblemente de Kansas. Algunos dicen que vino después de una campaña masiva de vacunación que apareció. En fin, eh, se habla de entre 20 y 50 millones de personas. Es decir, por enfermedades muchísimas veces, eh, digamos, la humanidad ha estado en peligro. O algunos humanos han estado en peligro. Había un dicho en Europa que decía, no cuentes a tus hijos hasta que todos hayan pasado por la viruela. Foto de 12 hijos, bueno, entonces no sabes si tenés 12 hijos todavía, vamos a ver. Si los 12 sobrevivían, si uno quedaba en el camino, entonces digo, tengo 11 hijos y uno que se fue al cielo. Entonces, desde ahí la gente era más religiosa, viste, bautizaba bien a los chicos, porque no sabías cuánto tiempo lo, los ibas a tener. <laughs> Ni hablar si eras súbdito del Imperio Británico, uno se tira por la viruela. Otter te lo convocaba a la corona para ir a morir por sus conquistas y después de eso sabías cuántos hijos te quedaban, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que como la viruela se llevaba a muchísima gente, este, siempre fue un tema de buscar soluciones. Las soluciones que se buscaron fueron absolutamente muchas veces absurdas. <laughs> los japoneses hacían unas ceremonias muy particulares, muy elegantes, pero que no servían para nada, <laughs> invocando determinadas deidades paganas. Este, los ingleses también hacían unos tratamientos que no servían. Pero hubo una mujer muy inteligente, y acabo de poner una imagen de ella de joven, Lady Mary Pierpoint Bortley Montagu. Esta mujer es algo muy interesante, eh, porque resulta que desde muy chica nació en 1689 y murió en 1762, así que murió a los 73 años. Era una mujer aristócrata pero no era muy convencional para los cánones <coughs> de la época en Inglaterra. ¿eh? Que ojo, la mujer en Inglaterra no tiene la misma realidad que la mujer en, en España. ¿eh? No, no, no es exactamente lo mismo. Acá vamos a poner otra imagen de ella, a ver, eh, una famosa pintura, si la podemos poner. Acá cuando estaba en Estambul. La cuestión es que Mary P. Point, luego Bortree Montagu, Lady Montagu, fue una gran autodidacta. Eh, aprovechó su infancia para aprender idiomas, estudiar los clásicos que sacaba de la biblioteca de su papá. <coughs> no, no, no era como el chico. Escribía poesías, ensayos. Era una gran amante de la lectura. Y incluso una vez le escribió una carta al obispo de Salisbury para quejarse de las dificultades que tenían las mujeres para acceder a la cultura. Recuerden que para el mundo anglicano la mujer estaba muy subordinada al hombre, a diferencia de, del mundo español, ¿no es cierto? Donde tenemos gran cantidad de heroínas. Recordemos siempre que Isabel Católica, eh, su disputa por la corona fue contra otra reina, contra Urraca, creo que era prima de ella. Entonces, la mujer, el mundo español es distinto al mundo inglés. Bueno, la cuestión que no se conformó con el destino que le habían eh, marcado, le habían pactado un matrimonio, pero no quiso saber nada, y se casa por amor con Edward Wortley Montagu, que en 1716 es nombrado embajador de la corte turca. La verdad es que el marido es un personaje. Mira, acá tenemos una imagen del marido cuando estuvo en Estambul. Vamos a ver si. Fíjense, se vestía con las pilchas típicas de los turcos, este, digamos que se adaptaron culturalmente a los, ingles, a lo, a los turcos. Bueno, eh, la cuestión es que eh, estuvieron varios años en Constantinopla, actualmente Estambul. Bueno, como era una mujer muy curiosa, se mete en la vida oriental, conoce las costumbres turcas, eh, creo que el marido incluso conoció, fue a ver lo que era un harén, que era algo muy cerrado para los occidentales, pero digamos conocieron todas las peculiaridades de, de aquel mundo. Incluso les llamó la atención que las mujeres turcas podían comprar y vender, eh, a diferencia de las inglesas, cuyo, cuya fortuna, ustedes saben que cuando una, una inglesa se casaba, todo su dinero pasaba al marido, el marido era el que decidía qué se podía hacer con el dinero de la esposa. Y es más, hasta el siglo XX lo vemos incluso en la serie tanto el conde de Danton de no me acuerdo el título, pero tanto es la serie, tiene todas hijas. ¿Y quién hereda el título? La hija, las hijas no pueden heredar el título, lo hereda un primo tercero de él, que tiene que venir a vivir al castillo y es el que va a heredar todo. Y las hijas no pueden heredar nada. Bueno, por suerte eh, y la magia de los guionistas, se casa con la hija mayor, este, que lo cual ella pasa a ser la condesa y luego encima en viuda, así que sí, ahí le queda la casa para ella. Pero en realidad fíjense que no tenían derecho. Y después, por supuesto, eh, los ingleses tenían derecho a vender a sus esposas, ¿no es cierto? Entonces, eran, eh, así era el mundo inglés. En el mundo otomano, <coughs> bueno, obviamente se venía de malas terminadas en un harén pero sobre todo si eras extranjera pero las mujeres podían comprar y vender. La cuestión que esta mujer, Lady Mary Wortley Montagu, nacida a Pierre Point, vamos a ver si tenemos, acá tenemos una imagen, quiso pintar así con este un estilo de condescendencia, ¿no es cierto? Eh, empezó a investigar cómo eran los turcos y empezó a escribirle cartas a amigos, a familiares, incluso a miembros de la familia real. Y empezaba a comentar cómo era eh, la gente y lo que estaba descubriendo. La cuestión es que su, sus cartas fueron convertidas en un libro y que, sea, que forman parte de lo que se llama género epistolar y de literatura viajera. ¿no? Encuentra este, una curiosa costumbre que conseguía mantener a raya la viruela en, en, este, en el mundo turco. ¿no? Fíjense que la viruela, la gente terminaba realmente con si sobrevivía, terminaba con la cara destruida, ¿cierto? Eh, ¿Y la viruela porque ella le preocupaba? <laughs> ya que se había llevado muerto su madre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué descubre? Que en Turquía hacían una inoculación que era una práctica original en China y la India, y que luego se practicó en el resto de Asia. La viruela, dice ella, tan fatal y frecuente entre nosotros, aquí en Estambul. En Constantinopla es totalmente inofensiva gracias al descubrimiento de la inoculación, así es como la llama. Eh, dice, existe un grupo de mujeres ancianas especializadas en esta operación. Cada otoño, en el mes de septiembre, que es cuando el calor se apacigua, las personas se consultan unas a otras para saber quién de entre ellos está dispuesto a tener la viruela. La técnica descrita consistía básicamente en inocular a los voluntarios con pus de enfermos, en cuatro o cinco venas abiertas. Lady Montagu había observado la eficacia del método y llegó a probarlo en su propio hijo Edward. Desde entonces se propuso hacer llegar esta costumbre a su patria para poder hacerle frente a una enfermedad que era fatal. Y dice en una carta: Soy lo bastante patriota para tomarme la molestia de llevar esta útil invención a Inglaterra y tratar de imponerla. Así que como ven, este, era un tema que realmente impactaba muchísimo a, a la gente, ¿no es cierto? Bueno, eh, ¿qué pasa entonces con Lady Wortley Montagu? Eh? Eh, llega a Inglaterra, usa sus influencias y sus dotes de persuasión y llegó a convencer a la esposa del futuro rey Jorge II para inocular a su hijo. No fueron estos los únicos monarcas seducidos por el exótico método importado de Oriente. La influencia de Mary Montagu llegó a la corte francesa gracias a la aprobación del rey Luis XV y en Italia toda la familia real de Nápoles fue vacunada en 1777. Fíjense lo impactante que, que es esto y... y contra el criterio de los médicos que no querían saber nada con lo que decía esta mujer. Decían que realmente lo que planteaba este Lady Mary Wartry Montagu era un absoluto disparate. Eh, y por otra parte, además, había eh, para el mundo anglicano también era una cosa insostenible lo que ella decía no decía que no, no 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 tenía sentido que era una mala cristiana porque lo había vinculado en sus hijos etcétera etcétera bueno eh, cómo continúa la historia esta mujer en realidad digamos que no fue una científica en un sentido estricto de la palabra ¿no es cierto ella hizo como pudo ocurría eh, en el mundo, en Turquía, y dijo, bueno, vamos a hacer lo mismo, no, 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 no es cuestión de, de ir este, eh, preguntando mucho, ¿no es cierto? Estaba, había una evidencia y ante la evidencia ella se rindió. Este, miren, y acá vamos a mostrar una imagen con su hijo. El tema está que, claro, la, para la iglesia anglicana esto es una suerte de pecado. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque era una costumbre que venía de Oriente, eran paganos, además que tenía que ser una mujer opinando. Este, les recuerdo que el mundo anglosajón es muy distinto al mundo español. ¿eh? En el mundo español, eh, María Pita es la que termina derrotando en La Coruña a los ingleses de la Contra Armada. Eh, Agustina de Aragón en Zaragoza derrota a las tropas de, de Napoleón. Acá, María Manuela Pedraza, la Tucumanesa en Buenos Aires, se enfrenta a los ingleses y, de hecho, mata a algunos con sus propias manos y fue condecorada. En fin este hay muchísimos casos de, de reinas y, y además miren acá hay un tema interesante. Siempre hablamos de la gramática de Nebrija, ¿no? Antonio de Nebrija, en 1492, le entrega la gramática castellana, la primera gramática, eh, a Isabela Católica, que está asombrada, no sab nadie sabía que era una gramática, y le pregunta qué es esto, le da una explicación, pero le en síntesis le dice este es el arma más poderosa a los pies de su majestad. Ahora, curiosamente Antonio de Nebrija tuvo una hija que siguió sus pasos y se convirtió en académica, y una destacadísima profesora universitaria en España, estamos hablando siglo XVI, donde se dedicó a continuar todo el trabajo de, de su padre en materia de gramática, porque acuérdense que empiezan a aparecer palabras que vienen del español, de, de las lenguas amerindias, chocolate, por ejemplo, es de Nahuatl, canoa también es una palabra amerindia, palabras que vienen del, del tágalo, como en agua. Este, luego, acuérdense que luego se suma Navarra, España, ¿no es cierto?, que había elementos eh, de, de influencia francesa, en fin, o sea, eh, la mujer ocupó siempre un, un lugar destacado. Esta mujer fue muy valiente en vacunar a su hijo. Bueno, la cuestión que hace, eh, termina siendo ensayos clínicos, Mary Montagu. Uno con seis condenados a muerte en la prisión de Newgate, Claro, usted se imagina, muchachos, este, a ver, estás preso en una mazmorra inglesa, que es más o menos la antesala del infierno, y te dice: mira, si vos aceptás este tratamiento, vamos a mejorar tus condiciones, este, te cortamos la pena. Y claro, si vos aceptás una mazmorra inglesa, te hace patear por un burro si te prometen una mejoría de tus condiciones. ¿no es cierto? Así que estos seis condenados eh, agarraron viaje. ¿No es cierto? Y otro con varios niños de un orfanato de Westminster. Gracias a esta suerte de experimentos, fue como su método se empezó a difundir y a salvar vidas por toda Europa. La verdad que fue una mujer. Eh, había sido desheredada de su fortuna familiar por haberse casado con Edward Montagu, que tampoco le fue mal, ¿no? Porque era embajador. <coughs> eh, Luego, lamentablemente, se separa, eh, a pesar de su apasionado matrimonio, se va a vivir a Venecia con un nuevo amante, y luego, independiente, se rodeó de intelectuales, escribió, viajó y defendió los derechos de la mujer. Se dice que murió a causa de un cáncer de mama, y termina diciendo al final de su vida que la, su vida realmente ha sido muy, muy interesante. La verdad, un personaje curiosísimo la de, la de esta figura, ¿eh? Eh, bueno, eh, la cuestión es que eh, esta mujer hizo una investigación muchísimo, 30 años antes, en 1718, 30 años antes de que naciese Edward Jenner, el médico que sí se llevó la gloria tras publicar la investigación que dio lugar a la vacuna. ¿eh? Lamentablemente a esta mujer no le quisieron hacer caso, eh, ignoraron muchas veces su, su método. Pero, eh, eh, por ejemplo, eh, se trataba la, la viruela haciendo que la gente es, eh, estuviese en un cuarto sobrecalentado para que sudaran lo malo, pero no había un tratamiento en serio. ¿eh? Se calcula que en el siglo XVIII la viruela mataba entre el 10 y el 15% de la población del viejo continente. Eh, la mayoría de la población había sufrido la enfermedad en la infancia. Eh, y si sobrevivía, porque eh, la había contagiado en forma leve, no se volvía a, a, a contagiar. ¿cierto? Era una práctica común entre los padres exponer deliberadamente a los hijos con la esperanza de que se contagiaran y sobrevivieran. La viruela era llamada el ángel de la muerte. ¿Mm? Por supuesto que además de mortífera era muy desagradable. Este, lo curioso, por ejemplo, este, que... Eh, ¿Qué fue, Fernando? sexto de España eh, que lo casan con una prima, una princesa de Braganza de Portugal y que la mujer eh, había sufrido viruela y tenía marcas en la cara, cierto. Y cuando Fernando la conoce con esa cara y un poco mayor que él pero dice que al poco tiempo era tan encantadora que Fernando VI se enamoró y ella lo impulsó a hacer un montón de reformas económicas y de grandes desarrollos para España. Fueron muy felices. Ella muere lamentablemente en lo que tras la muerte. Pero este, con viruela y todo, eh, la, la esposa de Fernando VI fue una figura extraordinaria. Bueno, como vemos, el tema de la viruela era un tema muy, muy desagradable y que se llevaba muchísima gente a la muerte. Eh, así que acá tenemos, por ejemplo, una imagen de eh, Edward Jenner, que fue el médico que termina creando la primera vacuna. Pero acá tenemos las imágenes, por ejemplo, eh, en América, ¿no es cierto? Eh, se provocaban verdaderos desastres. En América hay discusión si la enfermedad llegó de España o si, eh, si había llegado también de Asia. Bueno, vamos a los comentarios de nuestros amigos. ¿eh? <coughs> nos saludan desde nueva granada este, muchísimas gracias desde davenport florida este, nos saludan bueno desde uruguay desde argentina etcétera 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 eh, ah claro juana la beltraneja no no juana la beltraneja ah claro sí que era se discutía si era este Legítima o, o no legítima, es cierto. Juana la Beltraneja, no Urraca, perdónenme. Este, Urraca es una reina anterior, incluso una época, una en la época del Cid, etcétera, etcétera. Este, bueno, parece que se escucha bien. En 1618, en la población de Huaca, Santander, Colombia, a los indios se les caía la piel a pedazos. Eh, el párroco sacó en procesión la imagen del, de la Virgen del Perpetuo Socorro eh, y en instantes pasó. Eh, Paella viene el tágalo, mira qué bien, es cierto. Me preguntan si conozco la historia de Isabel Sendal. Sí, lo voy a hablar. Es decir, vamos a hacer siete programas sobre la viruela. Si entran al canal, van a ver que ya están anunciados del capítulo 1 al capítulo 7. La tataranita de Edward Jenner es española, se llama Michelle Jenner. ¿Qué? Bueno, ¿no es la actriz que hizo de Isabel la Católica? Este, creo que sí. La vacuna de Sendal, acá me preguntan, eh, es la vacuna en realidad de Jenner, de Edward Jenner, eh? Eh, que, la, que la toma el doctor Balmis. ¿Mm? Balmis toma <laughs> eh, la vacuna de Jenner. <coughs> bueno. Eh, con respecto a Sendal eh, fue podemos decir la primera este, enfermedad internacional. Bueno, aquí tenemos una, la, la imagen de, de esta mujer, ¿no? De Mary Wortley, este Montagu, Lady Montagu. Bueno, todo fue recogido en su libro Cartas desde Estambul, que están impresos como, como libro eh, de la de la editorial La línea del horizonte, etcétera, etcétera. Eh, por supuesto que también la que lo, la ayudó a impulsar esto fue la esposa del rey Jorge II. Pero no fue todo tan fácil. Eh, muchísimos eh, se enojaron, decían que, que era peligroso lo que estaba haciendo. Pero bueno, eh, en realidad ella la, la motivó. No solo salvó a su hijo, luego también salvó a su hija, ¿eh? que lo, le, les aplicó esta vacunación. Eh, un poco, si se quiere temeraria y un poco rústica, pero su hija eh, también se salvó. ¿eh? La princesa Carolina, amiga y admiradora, la llamaba el éxito del remedio turco. Y por supuesto que eh, lo probaron con distintas personas, presos y, y, y niños de, de orfanatos, hasta que lo probaron las hijas de la princesa eh, Carolina de Inglaterra y por supuesto todos se salvaron. Los médicos no se fiaron jamás de este remedio oriental avalado por una mujer y la iglesia anglicana dijo que era una madre antinatural por haber arriesgado a sus hijos. Contra realidad lo que hizo fue salvarlos. Este, en Inglaterra hacían los tratamientos espantosos, sangrados innecesarios. Purgas, etcétera, etcétera. Hasta que, bueno, apareció luego Edward Jenner y a partir de ahí se aprobó. Queridos amigos, esta es la maravillosa historia de Mary Wortley Montagu, ¿cierto? Que 30 años antes del doctor Jenner ya había encontrado la solución en Turquía, cuando fue la esposa de Edward Montagu, que aquí lo vemos como embajador en eh, Estambul. ¿Cierto? Constantinopla. Nos vamos con una imagen de esta Lady Británica que impulsó una solución muy concreta para el problema de la viruela. Este, bueno, a todos ustedes también eh, les, les comento lo siguiente. Con respecto al foro de empresarios que me están preguntando muchísimo, <laughs> sí si va a ser este sábado, <laughs> pero como habrán visto, <laughs> las redes colapsaron. En todo el mundo, y el viernes estuvimos haciendo prueba tras prueba de comunicación y se cortaba permanentemente. Y dijimos, bueno, no, parémoslo, no lo vamos a hacer el sábado, si todavía continúan los problemas. Y lo hemos trasladado para el día 9 y 10 de abril, en el cual vamos a hacer este foro de empresarios hispanohablantes. Es ideal para todo aquel que quiera este, hacer negocios con quien. Eh, hable con quien puede compartir el idioma, es cierto? Ya hay gente que participó en el primer foro y abrieron numerosas puertas de negocios. Y además eh, también va a estar Vicente Ferrer pelicer que va a explicar eh, las posibilidades económicas con respecto a los fondos europeos y con respecto a los beneficios impositivos de Canarias. Así que esto es ideal para cualquiera que tenga plata en alguna parte del mundo <coughs> y diga, bueno, ¿qué puedo hacer con este dinero? Que lo tengo encajado, que tal vez en mi país no es negocio, en el país donde viva esa persona no es negocio invertir. Bueno, hay una serie de posibilidades para acrecentar, acrecentar en forma importante ese capital. Bueno, eso lo va a explicar Vicente Ferrer, así que le sugiero a todo aquel que sea emprendedor, empresario, comerciante, profesional, este, inversor, gestor, que participe del foro. Y por supuesto, a todos los amigos, como ya saben, en este momento hay más de 120 conectados, quienes quieran darnos una mano, Pueden hacerlo acá en el superchart o entra en comunidadhispanista.com y nos pueden hacer una donación, el equivalente a una taza de café, de una gaseosa, de una cerveza. Y este, también les recordamos que eh, en pocos días más eh, arranca el curso de latín con el profesor Pierre Pauli. Es ideal para todo tipo de profesional y estudiante. Y, y por supuesto, bueno, aquellos que quieran participar del foro entran en comunidadhispanista.com. Los esperamos a todos y espero que la historia, de Mary Wortley Montagu les haya gustado y nos vemos en el próximo programa. Perdón, ¿cuándo es el próximo programa? Ah, en un ratito, en media hora. Vamos a hablar del problema cómo avanzan los intereses extranjeros en las aguas territoriales argentinas. Un desastre que algo parecido está ocurriendo en Canarias, ¿eh? así que creo que a los españoles también les va a gustar.